La aplicación del principio de oportunidad en casos de violencia intrafamiliar resulta muy favorable tanto para los litigantes como para los mismos operadores judiciales. ¿Y esto por qué? Porque tal como lo afirmó la señora fiscal general, hay muchos casos de violencia intrafamiliar que están siendo investigados en la jurisdicción penal, donde la misma víctima no quiere que su esposo termine condenado o termine privado de la libertad, sino que termine en un proceso o en un procedimiento donde pueda restablecerse la unión familiar. En ese sentido, siendo el principio de oportunidad esa facultad que tiene la Fiscalía General de la Nación para interrumpir, suspender o renunciar la persecución penal, es favorable que este principio se pueda aplicar en esos casos de violencia intrafamiliar leves, pequeños. Hoy en los juzgados penales hay investigaciones porque el esposo gritó a su esposa, o porque la esposa se molestó con el esposo y lo gritó. Estos son esos procesos en donde perfectamente puede aplicarse el principio de oportunidad y renunciarse a la persecución penal para que esos procesos puedan ser archivados. Por el contrario, no se podrá aplicar el principio de oportunidad en aquellos casos de violencia grave donde exista un alto riesgo de feminicidio o, en el caso contrario, de una agresión física grave en contra del compañero permanente.